A small structure keeping them apart. Victor with two on the round. The swing on the classic. That's three for Victor. Rustling around. And yeah, he's just dropping into his face. En el marcador y Energy que le responde en el mapa de su selección. Un Ascent que si bien mantiene la composición estándar y podríamos decir que no hay como que grandes apuestas, lo que sí termina siendo diferente es al ver, por ejemplo, logrado conseguir 8 rondas desde el lado atacante y un Sentinels que no logra acomodarse en esa defensa. Sí, una defensa también que, bueno, vamos a decirlo, los dos lados muy fuertes por parte de Energy, súper sólidos. ¿Podemos decir que entramos en el territorio de Classic Energy? Digamos, composición default, mapa default, entendemos lo que cada uno tiene que hacer. Y la verdad es que me sorprende completamente la dificultad, vamos a decir, que tiene Sentinels para resolver rondas con ventaja numérica. O sea, desde la ronda 17, una ronda muy clara en la que vemos un 5 versus 3 clarísimo por parte de Sentinels, que ni incluso consiguiendo un buen entry y teniendo ya la utilidad posicionada para hacer el plantado y demás, logra capitalizar. No lo puede hacer. O sea, Energy en mid-round es mucho más proactivo. Tiene un Ethan que está desatado, que se abre a los humos con las flashes, que aprovecha ese momento de caos para poder participar y lo hace de manera muy buena. Ahí tenemos las primeras sangres. Es violenta. Y sí. Es complicado ver, ¿no? Un Energy que se queda con 3 rondas más. Además de las primeras sangres que había conseguido, sí, es muchísimo para un Sentinels que, como lo mencionabas, no puede resolver. Que a Energy en la defensa volvimos a repetir parámetros que se repitieron en el Sunset. Cuando están en esta casi igualdad o tal vez una persona abajo, instantáneamente se van para atrás para tratar de jugar la próxima ronda. Muy conservador en ese sentido. Pero como lo mencionabas, un Sentinels que en el ataque no se encontró, perdiendo muchas veces situaciones numéricas a favor. Muchas veces con bajas también intermedias que los terminaban de desarmar y que no podían llegar a entrar. Jugadas a último momento, no tan a último momento, pero entrando a destiempo, por ejemplo, en el side de B y el Spike quedaba perdido atrás y después lo tienen que recuperar. Sí. No quiero hablar de la económica de la contención. No, yo sí. No, sí, hablemos. No, me violenta. Yo no quiero hablar. La ronda 19, mi nota es, ¿qué? Malas palabras y paréntesis. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente, ¿qué pasó? O sea, yo creo que ahí creo que es una descoordinación. Yo creo que es Energy distribuyendo bien los pocos recursos que tiene. Porque tiene un Operator y una Tormenta de Cuchillas. Víctor está a un punto de la definitiva, que es la contención. Le das el Operator a Víctor, conecta la primera bala, retrocede y con la contención te hace la ronda. Siento que fue muchísimo error por parte de Sentinels, que no sé qué descoordinación hubo, que como que le dio muchísimo tiempo a la contención y no plantaban la Spike. Sí. Sentí que tal vez estaban esperando lo que era la definitiva de Crashy, pero creo que es como que flashearon un poquito y me rescato mucho con Víctor de que supo aprovechar la Operator, con eso saca la definitiva y Energy resuelve una ronda económica que creo que terminó de romper un poquito lo que fue esa segunda mitad, porque no había por dónde y de repente así te resuelven. Y para mencionar también que la partida anterior Ethan no entró al server, pero esta partida entró por 2, porque la verdad rompió absolutamente sí, todo. Sí, te tonó, me parece, a John Cutie. Fue como, entro yo y vos no. Lo sacó, lo quiqueó del server. O sea, eran 6 contra 4, decís. Eran 6 contra 4, no. Impresionante lo de Ethan esta partida. Sí, muy, muy bueno. Es cierto que Ascent es un mapa que todos ya saben cómo jugar un poquito, ya te lo tienen más acostumbrados y tal vez el micromanejo de los players o de la organización o de cómo tienen que responder ante ciertas situaciones es mucho menor que lo que podemos llegar a ver en Sunset. Fuera de eso, tremendo, ¿eh? Topeando la tabla, haciendo un desastre. 27 bajas, o sea, casi el doble de Demon One. Yo, si soy Ethan, le digo carreado a Demon One. 333 de ACS. No. Y es un agente también que te permite hacer muchos ajustes mid-round. Me parece que eso también habla de él es el IG, le toma las decisiones, pero también tiene un agente que le permite ser proactivo. Vamos a ver ahora cómo se termina por definir. Recordando, es el último mapa y el cupo al Master de Madrid. El equipo que gane acá no solamente se va a representar en un evento global, sino que va a estar jugando el día de mañana en contra de Loud. Ambas series que han sido sumamente peleadas y ahora toca definir entonces en lo que es el mapa de Split. Estamos viendo lo que son las composiciones. Sí. ¿Qué te parece, Suda? Sí, un Crashy que se va a ir por ese bridge, que es algo que podíamos imaginar. Víctor va a volver a tomar el rol de duelista. Y Demon One en los sumos. Va a tener doble controlador y esta flexibilidad que nos puede ofrecer Energy el día de hoy. De mi lado, creo que sé que lo hace muy bien con la Jet, pero con Raze es 20 otra veces cosa mejor. Sí, vamos a ver cómo terminan de resolver este cambio, esta flexibilidad que demostró Demon One el año pasado, donde lo hemos visto jugar con Astra, Brimstone, varias veces. Sí. Así que, bueno, este rol de humos que puede resolver muy bien él, ¿será suficiente para cerrar la serie?
Tenemos a Demon Gun en humos, Victor en race. Vamos a ver qué sucede. Es momento de cerrar la serie y buscar al segundo clasificado. Ornel y Mitsu, la partida de ustedes. Último mapa, última serie, pero último mapa sobre todo el día de hoy para saber qué equipo es eliminado y qué equipo va a pasar a ese Masters de Madrid. Apuestas. 3, 2, 1. Te demoraste mucho. Es que ahora, con lo que viven los dos mapas, yo ya quiero que gane Sentinels. O sea, yo aposté hoy por Energy, Sentinel me cae mal, todo lo que ustedes quieran, pero después de esto, se lo merecería el triunfo. Vamos a ver si la historia sea para el lado de Sentinels o si se revuelca para el lado de Energy mientras los muchachos empiezan en el lado del ataque y Sentinels mucho más divididos en el lado de la defensa. Tens preparando la paranoia, se sube la cortina tóxica y la Lugia conectaba en contra de 3 integrantes del lado de Energy, si no me equivoco. Tens contra la primera a través del smoke, se tira para atrás, va a valorizar esa eliminación. Mientras tanto lo curan. Sassy se hace de pequeño en esa esquina, en esa zona de codo. Victor viene por las espaldas, terminaba cayendo en contra de Demon One. Demon One con... Tipo un Juan con Omen. Así es. Tipo un Juan con Omen. No, no. Mala mía, no lo había visto. De Astra, vamos a pasar a Omen. Es una locura. Seken, mientras tanto, consiguiendo una baja importantísima. Demon Juan con Omen, plantando la Spike. Con ese Omen de Demon One. Y la mordedura que lograba conectar en contra de Celsius. Mordedura en contra para aprovechar un poco de tiempo. Para quitarle las esperanzas a su rival, que está completamente vulnerable. 3 en contra de 1. Demon One con Omen. 1 en contra de 3. Tarea imposible ya. Era demasiado con lo que tenía que lidiar. Era una muralla impenetrable por parte de Sentinels, que se llevan la ronda de pistolas. Hablando de Demon One con Omen, ¿no? Yo creo que está bueno cuando un duelista agarra a Omen, porque dentro de la línea de smokers que hay, es un agente que le viene bien a aquellos jugadores que tienen más bien un ADN agresivo. Es un agente, Omen, que te permite armar algunas micros interesantes, quizás alrededor de una paranoia, además de que una vez que ya dominás la mecánica para los humos, que es muy particular dentro de este agente, te permite moverte con un poco más de libertad y si sos muy bueno a nivel mecánico, te permite hacer jugadas interesantes alrededor del paso sombrío, de la teletransportación. Me interesa ver cómo se va a desarrollar esto, pero por lo pronto la pistol quedó en manos de Sentinels, se va a la segunda. Ahora viene la segunda, una full económica por Energy, dejando la Spike. Y mucho mayor curso dentro del lado atacante. Ya sabemos que a Energy le encanta optar por esos ataques sumamente lentos, pausados. No espero otra cosa de Split, sobre todo de Split, porque aquí se requiere mucho de abrir mapa, de splitear, sobre todo de posicionar a tu compañero en una situación un poco más adelantada. Dominar, redominar. Mucho juego de utilidad e intercambio de utilidades, así que... Sí, prepárense. Yo estoy advirtiendo nada más. Prepárense para aquí un ataque un poco más elaborado, se podría decir. Pero mientras tanto no encuentran nada, se mueve la defensa. Un fuego cruzado que rápidamente van a separar, van a enredar. Dejan a Víctor posicionado y esto es lo que te decía, se van a juntar en el sitio de B. A ver si encontramos una baja en plena rotación. Sentinels no se apura, guarda mucha utilidad para cualquier cosa que quiera intentar hacer Energy. Victor ya tiene posición en la zona de Haven. Va a mandarse para Baxa, sí, sí, mirando para pantalla, pero Celsius tiene que estar atento. Le encuentra en la espalda, finalmente. 5 para 4 la situación. Energy, que necesita ejecutar. Quedan 22 segundos en el reloj. Se van a volver locos. Están viniendo desde medio para cuerdas. La ejecución va a ser sobre el site de A, que es donde está parado Marv, si no vi mal. Demon One por lo pronto jugando para B, evitando que lleguen los rivales, pero sé que lo corten seco. 10 segundos que quedan en el reloj. Momento de plantar o morir. Sassy y John QT consiguen bajas y John QT la cierra sobre Crashies. 2-0 el marcador. Será un 2-0 impecable por el lado de Sentinels. Encontrando la primera eliminación de Victor, no revisaba sus espaldas, me he desprevenido, no esperable. Pensé que su equipo había vendido el suficiente fake en el sitio de B con las utilidades y que ya iba a tener como todo el paso un poco más separado, sobre todo tirado para el sitio de B. Pero ahora viene la compra completa, esta es lo que me importa, porque ve a Demon One, habíamos visto su Astra, ¿no? Que en el primer match de Astra recuerdo que estaba un poco incómodo, que tomaba posiciones no propios, no característicos y muy incómodos para utilizar en el rol de Smoker, pero con un Demon One en Omen pudo utilizar el paso sombrío y además siento que Demon One ya a esta altura se puede llamar como un flex. Sí. Y a ver, esas oportunidades de poder utilizar varios agentes.
Tens que se adelanta con el Omen. Víctor descontado. 5 para 4 rápidamente. Qué movida, qué mecaniqueada. Lo que decía antes, ¿no? La capacidad que tiene el Omen. Tens descuenta la segunda. Y me parece que le está marcando la cancha a todo el conjunto de Energy. Crashes en el carril central. Mano a mano contra Celsius. Demon One tratando de entrar por la zona de garage. Mientras que sus compañeros están llegando poco a poco a algún lado. Crashes que viene como refuerzo. Ethan que se queda todavía en el centro del mapa. Rompe la cámara espía. Vuelve para atrás Demon One. Y ahora es esperar para agruparse y buscar el execute también. Y con esa cámara spoteando a Demon One, van a pensar que sí, efectivamente, el execute puede irse para el sitio de B, pero van a definirlo rápidamente. Viene el paso sombrío, se come el cable. No, de momento no alcanzaba a romperlo. Lugia no conectaba, no concretaba, no daba data, no daba información. Crashes, el fulgor para intentar buscar algo. Algunos disparos, algunos intercambios, pero por las espaldas, John Cutie. Entra Demon One en medio de la nada. Ethan queda completamente estuneado. Crashes 1 en contra de 3. Se tiene que abrir, tiene que hacer una tarea imposible, incluso recargando, nada que hacer. 3-0 el marcador. Una bonus sumamente limpia y encima, para colmo, actualizan armamento los tres jugadores de Sentinel que logran sobrevivir. Energy con un golpe muy duro para arrancar este split. Y también, ¿no? Es un Tens que les arruinó por completo los planes al principio. Y volvemos a lo que pasó en Sunset, a lo que pasó en Ascent. Cuando Sentinels consigue la primera baja y si saca la segunda también mejor, ya Energy empieza a trastabillar, empieza a tener pocas ideas. Está poco resolutivo ante esas situaciones. Un poco incómodo también para tomar esos primeros choques. Y además, Víctor, ¿hace cuánto no lo vemos utilizando esa race? No digo que esté frío, para nada, pero hace mucho tiempo que no lo habíamos visto utilizar ese rol de race, sobre todo en el split. En Tier 1 las cosas han cambiado un poco. ¿Puedes decir que no está frío, sino que está oxidado? ¿Eso es lo que querés decir vos, Mitsu? Ese chiste fue relacionado a Oxy por parte de Clan, no estoy segura. Pero tampoco... No sé si necesito explicación de eso. Cuidado, Marv. Tiene dos las espaldas el primero y pensé que iba a ser colateral. Segundo, eso sí, sé quien responde bien, trade. Muy bien posicionado, John QT. Nuevamente el trade a la orden del día. Bastante finos dentro de todos los muchachos. Se quedaban sin tumba divas, recoge y repara el armamento. Lo mejora con esa Phantom. A ver si Demon One puede carroñar un poquito algo en esa zona. No hay absolutamente nada. Plantando la Spike con bastantes segundos. 40 segundos récord por parte de Energy para plantar la Spike. 13 contra de 2. Sí, fácil de decir, difícil de hacer. Digo, porque una ventaja numérica. Uno entiende que en los papeles ya es la mitad de la ronda ganada, pero Víctor en una posición muy buena. Consigue primero a John QT porque no llegaba la paranoia a tiempo. Tens y Sassy la cierran a favor de Sentinels. Van a poder defusar. El equipo de Energy empezó muy mal este mapa de split. Igualmente, esta ronda golpeó bastante. Yo creo que en cualquier momento se va a venir sí o sí la pausa de chat. Muy difícil el comienzo, muy complicado. Es muy atropellado y sobre todo porque Sentinels... debe ser molesto porque... ¿Pudiste haber ganado ese primer mapa? ¿Pudiste haber cerrado eso en 2-0, quizás? The Scope. ¿Cómo era? ¿Spike Cam? ¿Algo así? Spike Cam. No, pero se me ocurrió, ¿sabes qué otro nombre? The Scope. Porque es como cuando pones la mirilla de... Ok. Chat, ¿qué piensan ustedes? Quizás algo acompañado con Scope, muy simple. No sé por qué estamos discutiendo estas cosas, pero... Porque es importante. Sí, es importante. Estoy de acuerdo. One way para dominar esa zona de garage. Energy... Como que no le gusta dominar cosas. Es una dinámica de ellos. Como que no les gusta intercambiar o gastar utilidades en... Sobre todo para atravesar smokes. Como que simplemente esperan ese one way. No quieren tradear demasiada utilidad. Pero en la zona media del mapa, de Sand of Forja Caminos y también el Boombot para hacer retroceder a Celsius. Para asegurar todo ese espacio y que podamos splitear, que tengamos la chance. Hay chance en el A, hay chance en el B. Pero parece que Marv se empieza a mover para sus compañeros. Quieren buscar un choque, pero no hay nadie. Sentinels también, dentro de todo, muy atrasado. Celsius le queda una mordedura para poder defender esto. Se van a hacer fuertes en la zona de main. No renuevan el one way, pero lo tienen disponible. Ahí estaba por la zona de main. Se van a pupear ese smoke, pero no encuentran nada. Demon One, uno, pero... Uno por uno.
Sale la carcasa de pintura, lo sacan a Tens de su posición, queda 70 de vida y ya se empieza a meter el conjunto de Energy en el site de B, pero la Spike todavía está en el carril central. Chelsea les está marcando la cancha, están esperando que descuenten a la Viper, pero se escucha una tumba diva que viene de las manos de Siken y para arriba, Víctor descontado. 4 para 3, carcasa de pintura, Marc que le responde con una bala a la cabeza, Ethan que le marca la cancha a Chelsea para que deje pasar al compañero, Marc sobre John QT. Ethan que no puede confirmar el duelo, Tens está jugando desde backside y la Spike que recién ahora está llegando. Uy, están encerrados por Main y también por CT. Tienen que liberar una punta. Marv lo intentaba, pero terminaban de un 3 en contra de 2 a un 2 en contra de 0. Otra ronda para Sentinels. Le quitan todo el armamento a Energy, le quitan todas las esperanzas y a pesar de tener ventaja numérica de Energy, los vemos muy perdidos entre Tens y Celsius. Sacan esta ronda. Yo creo que no es solamente que Energy está perdido, sino que después de los dos mapas que pasaron, Sentinels, estando más del lado de la defensa, ya entiende cómo es el juego de Energy. Vos lo mencionabas, ¿no? Un Energy que es de gastar poca utilidad cuando está atacando, es de esperar quizás a que se adelante un poco la defensa, es de cubrirte varias zonas del mapa, pero tardar en el execute. Sentinels está haciendo más o menos lo propio. Está jugando con pocas utilidades en el early round, para allá, cuando Energy está obligado sí o sí a hacer el execute, le puedan hacer la contra con utilidad, con buenas posiciones, etcétera, etcétera. Y creo que la pausa táctica de Chet llega justamente para resolver un poquito eso. Es muy molesto, es muy difícil para Energy salir de esto. Si consiguen esta ronda, estaría muy bueno, ¿no? Sería un gran logro realmente, porque nada se le está dando a Energy. Ni no. Los 1v1, ni los 3v2, ni ventaja numérica, ni de ventaja numéricas, ni esas situaciones en donde tiene que haber alguna hero play, en donde alguien tiene que conseguir espacio, alguien tiene que liberar espacio, alguien tiene que conseguir esa única eliminación. No se está dando para nada para Energy y eso complica demasiado las cosas. Por el lado de Sentinels es como que ya empiezan a volar, vienen con los ánimos muy encima y lo veíamos en la forma que festejaban incluso la ronda, pero empezamos a ver quizás una oportunidad para Energy de cambiar el ritmo. De hecho, cinco, es un sueño, cinco jugadores tirados para el beta. Sí. Para dominar medio con un B-Main. Más o menos el mismo planteamiento, pero sin dejar a Marv en la zona de A. ¿A qué? Sassy con la luz guía ya detectada presencia de los rivales, avisa a los compañeros, ojo en el carril central, ojo con el choque de la Viper y la Raze. Víctor, mano a mano con Celsi, le pasa por al lado, no te la puedo creer, no le sale una al conjunto de Energy, se activa el asalto neural, Demon War consigue la primera, Mark también, John QT es el único que puede responder, se genera el 3 versus 3, ya están marcados los jugadores de Energy, están en el site también y la Spike plantada. Es un 3 en contra de 3, Crashies tiene el trueno rodante y eso puede ser importante, Demon One, además con una definitiva réplica, a ver si podemos hacer un poco de tiempo, sobre todo en contra de ese jugador, por la zona de cielo, quedame los dos. Estuneados, paso sombrío, no, de momento no utilizado por parte de Tens. Tiene una Operator además, ¿cómo hacer una retoma con una Operator? Se mete dentro del smoke, está avanzando, mentira, tiene una shorty, va a salir de ese smoke. Oh, John QT, sorprendida por las espaldas, buen timing por parte de John QT, excelente trabajo para prácticamente culminar la ronda, enterrar a Energy, no sin antes Ethan intentarlo, pero lo que te decía, los están enterrando, todo cualquier plan que tenga. ¡Uy! 0-1, 0-1, pierde el 0. Le dio 6-0. JoQT gana el 1v1 nuevamente. Y lo que decías vos, ¿no? La capacidad que tiene JoQT de lurkear es muy diestro con el uso del Cypher, que quizás en, sobre todo en el Ascent, creo que no tuvo tanto impacto en la partida. Está bien que para Sentinel fue un mapa muy difícil. Creo que en el Sunset tuvo algunos momentos de brillar, pero acá en el Split lo vemos mucho más presente porque también es un mapa que se presta mucho para los lurkers, que se presta mucho para comer espaldas, que se presta mucho por sobre todas las cosas para tener a Energy contra las cuerdas a pesar de que tengan 4 ultimates. Otra definitiva, sí, muy importante. Y es la compra completa. Víctor con la tumba divas, buscando esa primera eliminación, doble satchel para la zona de rampa, pero Sentinel se empieza a respetar, como que se tira para atrás. Tens tiene un operator, tiene un operator, Tens. Y otra vez en ventaja numérica, otra vez la mera sangre. Y Energy, a ver si puede solucionar esto, pero está demasiado complicado. Y sobre todo porque están un poco perdidos. Demon One, dejan Demon One con Omen. Jugando solo en esa zona de B-Main es como un
planteamiento que han estado pensando, han estado craneando dentro de todo. Crushes terminaron encontrando a Sassy, que adelantaba y cometía un grave error. Puede ser concreta una lechuga de Mart. Se terminaba colando. Mentira, buenas noticias para NRG. Mart con dos bajas en un 2 en contra de 4. De todas formas, cuidado con eso, pero Demon One se está colando. A ver cómo agarra el timing del urqueo. La Shorty salía al juego. El clic derecho de esa Classic no conectaba tampoco. ¿Cómo se mueve Tens? ¿Cómo salió de eso? ¿Cómo salió de eso? No tengo idea y encima consigue otra baja. 2 en contra de 3. Pero no lo van a hacer, ¿no? No es imposible. Tienen a uno por las espaldas. Es cosa de tiempo, de segundos, de que Demon One llegue por las espaldas. ¡Oh! ¡Qué ulti! ¡Mentira! No lo van a hacer, ¿no? No lo van a lograr, ¿no? Un paso sombrío por las espaldas. El Noscope no conectaba. 1 en contra de 1. Demon One saca la Classic. ¡No lo van a hacer! ¿No? No, no, no. Es que no, no puede ser que a NRG no le esté saliendo una. ¡2 de 4! No te la puedo creer. Catastrófica. Esto, Split es la Zen City definitivamente. Están a sus anchas, están haciendo lo que quieren. Encima, para colmo, de las 7 rondas estoy viendo que 6 fueron de Defuse. O sea, está llegando NRG a los puntos, está llegando al plantado de la Spike, sí. Pero es porque Sentinels le permite jugar tranquilo, le permite jugar holgado. Y está jugando tan bien. O sea, primero la supervivencia de parte de Tens. Que te descuenta el bridge. Que encima, para colmo, fue lo que ya mencionaba antes, ¿no? Cuando tenés buena capacidad mecánica, agarrá el Omen. Jugá con los teleport. Volvete loco. Por eso también se lo dieron a Demon One, pero no está saliendo. Creo que es una de las mejores jugadas, mejores remontadas que he visto. Es una locura. Y sobre todo, ¿cómo se movió Tens? ¡Es una locura! Uy, Demon One, quieto, quieto, quieto. Y para el suelo. Lo sentó en el aire. No importa. Un headshot a la cabeza. Fácil. Che, qué bueno sí. Que es Demon One con la Guardian, ¿eh? Bueno, con todas las armas, ¿no? Pero sí. Con la Guardian particularmente siento que tiene como muy buena performance. ¿Sí? Escuche la tumba, Divas, que va ingresando al side. Oh. John QT, que estaba en el rincón de los castigados. Okay. Víctor, doble baja. Ojo que se activa Energy. Ojo que ahora sí tienen energía. Sassy sobre Marv. Es un 4 versus 2. Y ya, muchachos, planten la Spike. Se enojaron, parece, pero 2 en contra de 4. Ya, esta vez sí que no. Víctor, 3 eliminaciones. Termina siendo clave ya para... Hay que cerrar la ronda. Celsius se había confiado quizás para conseguir una antes de caer, pero empieza a retirarse porque economía tampoco es tan ligera. O sea, van 7-0, pero están castigando constantemente, ¿no? O sea, no, no es un 7-0 que te dice tenemos 9000 de créditos cada uno de los jugadores. Es porque NRG una y otra vez ha estado tan cerca de conseguir cada ronda en un 1 en contra de 1. Es que perder 1 en contra de 1 todas las rondas en un 7-0 es súper engañoso, es súper difícil recuperarse de eso. Y un poco lo que es catastrófico, lo que te decía, para NRG. Pero terminó siendo una económica y es el primer punto para NRG. Es el primer pasito. ¿Cómo nos gustan los 7-1 en Valorant? Estamos en un montón de partidos consecutivos siempre con este resultado. Sé que a los amigos de Brasil no les gusta, pero bueno, acá Demon One cazando pajaritos. Mirá vos, puso la mira un píxel antes del avance de Seeken. Yo la verdad que la capacidad de reflejo, la capacidad de tracking que tienen estos jugadores, por algo es el Tier 1. ¿Qué más te puedo decir? Por algo es el Tier 1 y por algo Demon One con Omen saca Operator en ataque. Una mezcla que... No estamos acostumbrados a ver para nada. Una definitiva. No sé si tiene armamento para quizás intercambiar. Quizás le intercambio con alguno de esos jugadores. Marv quiere encontrar esa chance y quiere encontrar nuevamente una vía, una pequeña brecha, una pequeña debilidad por el lado de Sentinels para poder colarse. Pero es como que con ese Cypher, con John QT estrangulando tan fuertemente el sitio de A, es prácticamente imposible. Creo que ahí está mirando todo el rato a la cámara. O sea, no está haciendo nada John QT ahora mismo. Está mirando a la cámara nada más. Está modo APK. Ya quisiéramos. Ha estado más de 40 segundos mirando a la cámara. ¿Qué te parece ese gameplay? Imagínate ver un stream de John QT. Sería como... Banco. Sí. Sobre todo porque es como que tenés... Estás viendo el stream de un observer, Celsius. ¿Cómo consiguió la...? Estaba abajo Celsius. Levantó el mouse. Yo no sé si no lo tiró tampoco del escritorio, pero consiguió la baja desde un lugar donde Marv
en ese lugar tan cenital tendría que haberlo conseguido. Buscadoras que vienen de las manos de Sassy. 30 segundos en el reloj. Energy obligado a tener que hacer el Executan. Explota sobre Seeken. Uno menos, 4 versus 4, pero el tiempo sigue corriendo. Tiempo, tiempo, tiempo. No de nuevo, Víctor. Encuentra a Tens, pero se quiere meter al sitio. Demon One lo intenta. Un Operator, haciendo una entre con un Operator. 10 segundos, tiene que encima plantar la Spike. 2 en contra de 2, le llega el aturdimiento a su compañero. Está más complicado que... 3 segundos va a llegar al ser plantado. Crushes, 33 puntos de vida. Se empiezan a asomar los de la defensa. Sentinels quiere detener esto como de lugar. Y además saben que Crushes está muy tocado. Tienen la información. Y Celsius lo encuentra a través del smoke. Lo encuentra a través del humo. Su primer trabajo. El tiro de Operator. No conecta. No tengo idea cómo. Nada sale. Nada sale. Los Sentinels están teniendo su luna de miel. Totalmente, ¿eh? Eso, vamos a ver. Y con el aplauso y todo de fondo. 8 a 1 en el marcador, estando en un 1 a 1. O sea, mucha gente votando hoy en todas las encuestas a favor de Sentinels, pero no es un resultado que me imaginaba para nada. Mirá vos, el momento justo, encima para colmo, claro, creo que terminó siendo un gualeo. No, el tiro lo metió antes y después... Se ve el gualeo, pero es muy difícil reaccionar cuando vos estás en la parte inferior de las cuerdas y alguien viene por arriba. Pausa. Creo que es la última. Es la ¿sí? última ¿sí? de Energy. Y es que remontar es todo... nervios de acero y además... 5 jugadores que estén conectados, pero... Perdiendo tantos uno en contra de uno... Que se den situaciones... Un lucky, se podría decir... No sé cómo estará manejando la escuadra de Energy este tipo de situaciones, pero es una tarea imposible. Realmente estaría sorprendida si Energy logra remontar el split. O sea, genuinamente sorprendida. Como ya dele la Champions, no sé. Porque, ¿cómo vas a remontar un 1-8? Encima... No sé qué tan tilteado estén, pero ya diciendo tilteados. Y encima cuando ya te habían remontado el Sunset. Sí. Y mirá, yo pienso esto, ¿no? Ponerle que el mejor escenario para Energy ahora sea pasar al cambio de lados en un 8-4. Depende única y exclusivamente de ellos. Pero después, por el estilo de juego que tiene Energy, creo que pueden llegar a tener una defensa muy buena. Sobre todo porque, a ver, Sentinel sí es un equipo que te juega agresivo todo lo que vos quieras. Pero el mapa de Split, cuando no tenés proactividad del ataque, que creo que es lo que más le está pasando factura a Energy, te da un porcentaje de defensa demasiado bueno. Si Energy, desde su defensa, vuelve a jugar para atrás, esperando que Sentinel vuelva a gastar utilidad y vuelva a ser proactivo, puede ser que salga. El tema es que, claro, insisto con esto que dije antes, Sentinels ya en los dos mapas que tuvo se adaptó a Energy. También estaba pensando un poco cómo debe manejar el tema mental, porque siempre necesitas como a ese único jugador que medio que te levante los ánimos, etcétera. Pero si te das cuenta, y si piensas un poco, los 5 jugadores de Energy parecen demasiado introspectivos, ¿no? Como que muy callados, al menos de lo que vemos en las cámaras, muy cerrados, es que lo quiero decir. Por eso me sorprendía que de repente veía a Crushes como celebrar así como... Crushes saliendo de un poco de la zona confortiva, la hemos visto celebrar, pero... No, es como siempre enfocan a Víctor y tiene como la misma cara. O sea, es como que... Quedan 30 segundos. Sí, no. Mucho temple, pero tienen mucha experiencia también y a ver cómo resuelven esto. Cuando quedaban 30 segundos en el reloj, comenzó el execute de Energy. Tens consigue la primera, la segunda que no puede. Ethan le devuelve el favor en el medio de los humos. ¡Hace! ¡No! ¡Triple K con la Phantom! ¡Los estaba esperando! Hay uno en la torre, nomás que Ethan, el único sobreviviente. ¡10 segundos! Llega 4, 10 segundos quedan en el reloj. Pero Celsi le regala un masaje de balas en la espalda. 9 a 1 el marcador. Me está ya doliendo un poco. Me está costando ver a Energy que... Link... Banco la idea de desarrollar el mapa, pero tiene que haber más matices dentro del mapa. Y no puede ser que en todos los mapas, en los 3 mapas, te estés quedando sin tiempo prácticamente para entrar a los sites y prácticamente sin tiempo para poder plantar la Spike. No puede ser que siempre hayan 10 segundos en el marcador. Es muy difícil, ya se hace demasiado notorio. Sentinels y sobre todo Sassy en esa ronda es como, no queda tiempo, me voy a meter al sitio y aquí es muy difícil que me saquen. Realmente, o sea, va a ser imposible y Sassy, muy buena jugada con ese transfer además.
Ojo que estamos en la ronda número 11, la anteúltima antes del cambio de lados. Energy obligado a hacer una económica, una Bulldog, todo lo que queda en las manos. Lo tratan de sacar de posición a John QT y se ponen para rescatar un orbe de Ultimate. Crashies están planificando jugar alrededor de la Ultimate del Breach. Que siga sumando, que siga descontando. El tema es que, de vuelta a Energy, está haciendo sus pausas, se está tomando su tiempo. No está teniendo tanta presencia en este mapa sobre sectores geográficos importantes, como lo hemos visto quizás en el Ascent. Pero ahora se agrupan tres para tratar de hacer una movida desde el carril central. Veremos, Mitsu, qué también le sale. Sí, nuevamente dejando a Demon One en ese big main, intentando concretar esas primeras eliminaciones, pero ¡cuidado! No podemos quitarle esa cámara, tampoco es muy difícil. Hay cables de por medio, además se hacen fuertes y han estado cambiando constantemente el setup. Mucho más fuerte para el sitio de B, con dos jugadores. Sé quién está, pero abierto mal en esa zona. Y de hecho ya estaba preparado para conseguir la primera eliminación por las espaldas. ¡No! ¡Paranoia! ¿De dónde vino esa paranoia? ¿De dónde vino esa paranoia, Tens? Conectaba perfectamente con sus compañeros. Creo que fue Tens. No alcancé a ver muy bien. Debería ser Tens. Debería haber sido de Tens por el ángulo del que venía la paranoia. Celsius triple K, Demon One. Oh. Saca dos. Ojo con esto. Quedan 10 segundos. 10 segundos que quedan en el reloj. Igual no tiene el spike. Igual no tiene posicionamiento sobre el dispositivo. Tiempo. No va a llegar. John QT le ahorra ese último segundo que le quedaba en el bolsillo. El tema es que yo creo que a la larga lo que está pasando con Energy se puede resumir constantemente en esto, ¿eh? Están jugando demasiado a hacer tiempo. Sentinels lo entendió muy bien. Aprovecha que el mapa de split te beneficia mucho cuando estás del lado de la defensa y le comen el reloj constantemente. Algo debo respetar de Energy. Jugar prácticamente todas las rondas y que siempre se dé la situación de, o sea, de que sean capaces de tener tanta paciencia como para esperar un minuto y medio de ronda intentando buscar algo, intentando buscar alguna respuesta de Sentinels y que no hay absolutamente nada y que nos quedemos con 10 segundos para ejecutar la ronda, todas las rondas, toda la serie, todos los mapas. Voy a tener pesadillas con esto, Hernael. Si pasa en esta ronda, no, no va a pasar. Porque tenemos todo rodante, tenemos buscadoras, tenemos todo para ejecutar aquí, pero ya no, o sea, han sido 11 rondas iguales. Sí, no. ¡11! No. Entonces. De hecho, me estaba acordando lo que fue el split de hace unos días atrás de Leviatán, donde tuvo una situación parecida, pero fueron 4 rondas nomás. Intercambio de Ultimate que acaba de pasar en el site de A. Se gasta todo el conjunto de Energy. El equipo de Sentinel juega de atrás. Sé que en Victor consiguen bajas. Marv se va tradeado en un momento de tan descontado. Celsius sobre Victor. John QT, doble que acaba de sacar y anula la tumba Divas. Demon One es el encargado de plantar la Spike en este momento. Crashies lo quiere asistir, pero no está más en cancha. Demon solo contra el mundo, marcado encima en un 1-3. Se tiene que mandar una de sus heroicas para que no sea un 11-1 el marcador, pero están bien parados segundos los jugadores de Sentinel. 30 segundos en el reloj y saben que el tiempo está en contra del demonio. ¡Tense! ¿Quién la cierra? Finalmente sí, es un 11-1. Vamos a dar mucho mérito también a Sentinels, porque claramente tienen trabajado el mapa de split. Sé que se siente liberado, ya lo hemos dicho un montón de veces. Sentinels está jugando insanamente bien para llevarse cada uno. 1v1, cada clutch, cada situación enrevesada y no dejarle absolutamente nada a Energy. Sentinels está jugando una locura y se merecen ir a Masters Madrid. Pero ¿por qué de 12 rondas podemos plantar una? No estoy segura. Una ronda quizás podemos plantar, pero ¿por qué? No tengo idea. No sé si... Es que el año pasado pasaba igual. Era muy parecido el ataque de Energy. De las primeras dos series dije, wow, Energy vino con otra forma, renovado completamente. Demon One y Idan vinieron a desordenar absolutamente todo, desordenar entre comillas, porque venían haciendo otro tipo de playstyle, otro tipo de ataque, 100%. Y a veces, a pesar de que Aidan se veía un poco dubitativo al hacer ciertas cosas, pero es como que en esta semana trabajaron en cosas para volver al estilo anterior de Energy y no sé si está funcionando. Bueno, no está funcionando en el mapa de split, no. Así que muy incómodo. También hay que tener en cuenta que Demon One está un poco incómodo, pero sí estoy sorprendida realmente que
no es solamente el mapa de Split, es durante toda la serie. 10 segundos sí, para plantar la Spike, man. Solamente te chutean, te spamean el humo y ya te llevas 2 kills o algo por el estilo. Es imposible ganar de esa forma. Pero también, o sea, Sentinels. ¿Puede ser? O sea, ya lo veo. Se ven bastante bien. Sentinels era un equipo que se parecía dentro de toda NRG, que en el lado del ataque era como que esperaban demasiado, no tocaban ninguna punta, no tocaban absolutamente nada, no rompían utilidad, no friseaban, no reseteaban la ronda, absolutamente nada. Pero este año vinieron completamente diferentes y es un equipo que me encanta cómo está jugando. Y tiene mucha gimnasia también. Para ellos la offseason fue trabajo, pico y pala constantemente. Por eso también siento yo que Sentinels ha vuelto un poco a su gloria de lo que fue ese 2021, esa primer Master de Reykjavik. Algo para destacar, ¿eh? Sentinels ante este resultado tiene un pie adentro de Master de Madrid. Recién veíamos las estadísticas de John QT, jugador recientemente ascendido, porque viene de... siempre me olvido en qué equipo está. M80 creo que era. Jugador de Ascension, por supuesto que sí, que viene del Tier 2 de NA. Sí. Y ahora con un pie adentro de su primer internacional también. John QT, que además adopta ese rol de IGL y que le da Nuevos Aires. Le da Nuevos Aires a la escuadra de Sentinels. Y hay que darle muchísimo mérito a John QT por estar optando por ese... por su propia huella dentro de Sentinels. Y además, está moviendo a 4 jugadores que vienen de Tier 1. ¡Man, Yankee T! ¡Más que merecido! Ahí lo tenés al campeón del mundo. Tirado, tumbado, humillado por un Tens que quiere volver a levantar una copa, ¿eh? Que quiere volver también a saber cuánto pesa la de Masters. Recordemos, el primer internacional de todos, que fue Masters 1 de Reykjavik, año 2021, se lo llevaba Sentinels. El único que queda de esa época, si no me equivoco, es Tens, ¿no? Porque después el resto del equipo, todos llegaron en distintas etapas. Quedó afuera Pancada en esta temporada también, cosa que, sobre todo a la comunidad de Brasil, le ha dolido bastante porque era un gran jugador. Fue la dupla de Sassi durante toda la temporada anterior. Le sirvió también en varias oportunidades este dúo de brasileños de salvar algunos partidos, de salvar algunos mapas. Pero... dieron la vuelta de tuerca que necesitaban. Quedan 30 segundos en el reloj y esta es la pistola del cambio de lado por un Mart que se lleva una doble. Bueno, una y dos. Se le está colando por el la tercera también caía en contra de John QT. 2 en contra de 4. Se empieza a meter dentro del sitio. Va a plantar completamente abierto por parte de Tens. Mientras tanto se reúne toda la escuadra de Energy. Llega un stun y también llega la carcasa de pintura. Es una paranoia para intentar hacer un poco de tiempo, habilitarse, pero a ver si le da el tiempo. No, no le da y es un 4K para Mart. Solamente queda uno, va a intentar hacer el defuse, pero mejor dicho, va a intentar buscar ese ace. Son 4 bajas, puede ir por la última, puede tener el ace, pero no se quiere asomar de momento Celsius. Con esa Sheriff, estaba haciendo maravillas, va a llegar el defuse a la Spike. La están defusando en la cara, mientras tanto Marv concretando la ronda. Luego de venir de un 1 a 11, se hace un ace. Apareció a la horita, pero apareció. Por fin Energy saca algo. Es que venís de un 11 a 1. Creo que para Marv esto puede ser un envión anímico, ¿eh? Creo que puede ser también ese tipo de rondas que te suben un poco la moral. Está bien, es un 11-2, todo lo que vos quieras. Pero hasta que no llegue al punto 13, la partida se remonta. Chet, aplaude, sí. ¿Qué? De hecho, todo un... ¿Cómo? ¿Qué de qué? O sea, ¿cómo? ¿Lo viste en reír? Sí. Locura. Están expresándose. Locura, locura, nos estamos permitiendo sentir. Y es que además ya no puede hacer nada, no tiene pausas. No. Le queda como disfrutar el partido ahí, darle palomitas. Cuidado, Marv. Viene con ganas de más. Oh. Ya son 2 bajas, puede ir por la tercera. Celsius, ¿qué le pone con la Classic? Recoger una Phantom. Eso puede ser peligroso, pero... ¿forzaron? No, no forzaron. Perdón, solamente tenía una Phantom. El resto con Classic, Celsius se quedaba 30 puntos de vida. Va a estar goleando un poquito esas espaldas. Cuidado con Víctor. Le va a abrir Sassi, lo va a buscar, revió la covacha del arma, la Spike está en el suelo. Saca el Sachet también, queda John QT junto a Celsius. Los últimos 2 jugadores, desventaja numérica, ronda económica para el conjunto de Sentinels y un Marv que calculo que por la cantidad de bajas que sacó, que entre 2 rondas fueron 8 por lo menos, ya debe tener la fosa de Hyperia. 8 más una muerte, sí, me da para el puntaje. ¿Picó? ¿La picó? ¿La picó John QT? ¿Qué pasó? La Classic de Sentinels. Vayan a comprar la cápsula de Sentinels.
después de este partido. Tiene la chance de ir a Masters Madrid. Demon One, eso sí. Va a tener las dos últimas bajas. Aparecía, por supuesto, Demon One con Omen. Y esas dos consecutivas. Triple Stinger, votaban la Phantom, ¿no? Bueno, sí. Para que sí. No se la queden. No, no, no hay chance. Marn, sí, va a tener la fosa de Imperio, le queda uno. Le falta. ¿Cómo tardan en cargar ahora las ultimates? Que encima para colmo. Sí. 30 tres bajas que fueron, que se llevó en el carril central. Siento que igual Sentinel mucho no existió en esta ronda. Algo que me parece que necesitaría Energy, que estaría bueno que se plantee. Suéltenle un poco más la correa a Demon One. Y sí, también algo que quizás no esté de acuerdo, pero quién soy yo para hablar, es intentar forzar a tus jugadores en una composición que está meta, entre comillas. Y es como el mismo caso de Loud, si lo quieres ver. O sea, OK Quick no es un Aspas, no te va a hacer una diferencia. Quizás no se siente cómodo con el Operator ni con Jet siquiera, pero si es un muy buen Phoenix, le vamos, ¿sí?, a dar Phoenix. Si Something es tan bueno en el Pay, le vamos a dar Reina. Si Jinx es tan bueno con Raze y te puede hacer la diferencia, entonces le vamos a dar Raze en todos los mapas, incluso en Ascent, donde todas las composiciones eran exactamente la misma y no había cambios ni por si acaso. Pero, o sea, lo digo porque intentas dejar a Demon One en ese rol de Smoker, que lo habíamos visto anteriormente, pero porque Yauhemo era una Raze excepcional, era muy dominante, era, sí, muy confiada. Victor, quizás quisieron confiar por ese lado, pero no estoy viendo tanto ese impacto, no sé si lo estoy viendo tan cómodo, pero es que eso es uno en contra de uno, muy complicado. Oh. Cuatro en contra de eso. 30 segundos. Lo acaban de tumbar al demonio. Se ha ido exorcizado el campeón del mundo. 5-4 la situación. Sentinels empieza con una paranoia, mirando sobre Heaven. Falla sísmica de las manos de Crashies y Victor en un rincón. Oh. Complicado, la saca, pero es así. Tradea, Marv que descuenta. 3-3, la Spike que no llega a su destino. Quedan 10 segundos en el reloj. Levanta el orbe de veneno. Marv y Junkie UT cuidando al compañero. El ángel guardián del jugador brasileño. 3-2. Oh. Celsius otra vez en las cuerdas. Consigue baja. ¿Cómo lo hace este muchacho? ¿Se pasó el cable? Se pasó el cable. ¿Sí? No le alcanzaba a esquivar. ¡Ay! ¡Oh! Terminaba corriendo. Se desesperaba, Rael. ¡Oh! Así no. Así no. Punto y gana. ¡Ay! Es el punto de mapa. Punto de serie para Sentinels. Por supuesto, el público lo quiere. Es el favorito del público. Ahí está. Gente, podríamos tener a Sentinels nuevamente en un internacional. Y tú lo dijiste. ¿Hace cuánto no vemos a Sentinels en un internacional? Los teníamos perdidos, sobre todo porque el año pasado fue un año terrible para Sentinels. Sí. Fue desastroso para ellos. Sí. Pero este año puede que hagan el milagro. Y la verdad que sería una linda narrativa, sería una linda historia y sería lindo para ver también. Y ya cómo está, es un 2-3. 12-3, pero sigue peleando Energy. Activan una fosa de Imperio en el carril central. Limitan las posibilidades de los centinelas. Hasta que no llegan a los 13 puntos, no se termina esto, ¿eh? Energy sigue peleando. No, no es confianza. Es simplemente respetar que por más de que la partida esté prácticamente ganada para Sentinels, Energy sigue peleando, sigue buscando. Demon One desde la zona de cubículo. Esperando también la posibilidad, pero el preyuteo es muy bueno. Dejan espacio para que se levante el oro de Ultimate. No lo hacen, no lo toman. Así que están buscando hacer el execute. Me parece que le van a dar cucharada a la propia medicina acá. Ole Yach por parte de Energy. Cuidado con esto porque se viene Sentinel. Si el embate, la aventura al City. Llegaba la paranoia, oh, pero dejan a Demon One fuera. Crashies. Un intercambio dentro de todo. Se retira y avanza con la Yach. Pero esa distancia es imposible. Réplica para intentar detener el plante de la Spike. De hecho, lo hace el Fulgor que intenta utilizar. Pero no hay nadie para habilitar. No hay nadie que quede en el sitio. Estás tú solo. Completamente en contra del mundo. Va a llegar Victor, tiene doble satchel, carcasa de pintura. A ver si se puede habilitar segundos y puede hacer algo con la Yacha. Está esperando Sentinel, se lo está tomando con calma, con paciencia. Tenemos ventaja numérica y estamos a una ronda de ir a Masters. ¿Cómo serviría en este momento tener las buscadoras de Sassy, eh? Carcasa de pintura directo a los pies de Chunky UT, se sacrifica por el equipo. Tens consigue la cabeza de Victor, pierden al portador del Cypher, pero sigue siendo un 3 versus 2. Poquito a poco, Crashies está queriendo meterse en la zona de la torre. Hay un jugador en cada uno de los spots para defender este postplan. Crashies sobre Celsius. Tens que le sigue marcando la cancha. Crashies que empieza a correr a través de las cajas. No te la puedo creer. Uno en el cubículo. Sassy sobre Ethan. Tens descontado. Mano a mano, Crashies. Mano a mano, Sassy. ¡Oh! ¡No!
la cierra nomás el jugador brasileño. Y Sentinels consigue el pasaje a Madrid. Sentinels va a poner el 2-1 en el marcador. Lo celebran. Están en el Internacional. Están de vuelta. Tens está de vuelta. Por fin. Luego de un año que costaba demasiado. Luego de un año de demasiadas tragedias, de demasiadas situaciones muy complicadas para ellos. No salía absolutamente nada. Un año muy obstaculizado. Un año demasiado terrible para ellos. No pudieron hacer nada. No estaban ni aquí ni allá. No estaban ni arriba ni abajo, estaban siempre a un pasito, pero siempre siendo insuficientes. Y por fin, este año 2024 es el año de los cambios. No solamente para Sentinels, sino para Valorant. Y lo hemos visto a lo largo de todo este DC TikiCup. ¡Felicidades, Sentinels! Merecida victoria, Ornael. Qué locura ya tener a los dos ganadores del día de hoy. Loud en contra de Sentinels. NRG no pudo dar la talla el día de hoy. Y, por supuesto, una granadera. Estaba compartiendo con ustedes el Vistiquico. Mañana se viene nuestro último partido, nuestro último enfrentamiento. Y van a estar viendo estos muchachos que se muestran en pantalla en contra de Loud, por supuesto. Partidazo. No sé qué puede llegar a pasar. La gran final al mejor de 5. Están los dos clasificados, pero acuérdense también que va a ser importante el puntaje para poder llegar a Champions. Otro cambio que tenemos en este nuevo formato, en esta nueva temporada. La verdad que las narrativas están puestas por todos lados, los equipos también haciendo de las suyas. Y encima, para colmo, ¿sabes cuál es la mejor parte? Dime. Que mañana es revancha, porque Sentinel viene de perder en este mismo torneo contra Loud también. A ver. Más que merecido. Y sobre todo por la resiliencia que demostraron en ese Sunset. El haber remontado un 10-12. Luego estar como en varias ocasiones a uno de perder. Una y otra vez, pero... Tres match point tuvo NRG. Tres match point. Y Sentinel lo cerró cuando consiguió el primero. Felicitaciones para los finalistas, para los que viajan a Madrid. Nosotros, Mitsu, nos vamos, pero quédense que después viene la mesa de análisis y la palabra de los jugadores. We'll be right back.
con un 13-3 en el marcador, el mapa de Split a favor de la escuadra de Sentinels. Y luego de muchísimo tiempo regresan entonces a lo que es un evento internacional, segundo clasificado al Master Madrid. Espectacular, la verdad. Espectacular, y me parece que con lo que vimos crecer a este Sentinels, siento que realmente se merecían esta victoria. Y creo que cierran la serie de la mejor manera, con un mapa aplastante que demuestra por qué son tan buenos. Una pinza espectacular en el mapa de Split. Cómo defienden este mapa, creo que es una clase para que muchos otros equipos puedan empezar a entender los tiempos que te permite tener este mapa, con lo chico que es y los flanks que podés generar desde la defensa para poder hacer la pinza perfecta para no dejar al rival jugar. Creo que este mapa sí fue todo de Sentinels, absolutamente todo. Increíble el trabajo que hicieron en la defensa. Siento que tenemos un Tenz cada vez más suelto, haciendo las cosas que necesita. Un John QT que lo mencionábamos en el Head to Head anterior, es como Itar, es como que escuchan. Ven el broadcast y dicen, los de la TAM dijeron que no pude mal. Ah, me fue mal, bueno, no importa, voy a terminar más 11 ahora. Es como, voy por eso. Impresionante. Conectando las primeras bajas, transformándolas en una ronda para ellos. Haciendo las cosas muy bien, cerrando el mapa, molestando, entendiendo muy bien cuáles son todas las posiciones, que de hecho es algo que vimos poco de la defensa de NRG, pero soltando el medio, sin tener a la Viper en esa posición. Mark, que tenía el rifle, estaba jugando en side, no aprovechaban los Stingers en los espacios cortos. Creo que Sentinels creció muchísimo, se notaba desde el principio, y efectivamente el grupo de la muerte era el grupo B, porque el grupo B, los dos clasificados son del grupo B. Algo similar sucedió en Pacific, en los dos clasificados también eran del mismo grupo, y en EMEA también. Ojo, los grupos de la muerte existen, y acá entonces los dos clasificados, Loud y Sentinels, que salían de ese grupo B. Un Sentinels que ustedes muy bien lo dicen, fue creciendo poco a poco, que mostró buen desempeño. Sigo manteniendo, por ejemplo, de que siento que John Kitty ha hecho un muy buen trabajo para cohesionar el equipo. Sassy también performeando de buena manera con lo que es la Sky, que al momento, por ejemplo, presentaba dudas. Y creo que el Tenz, desde el lado del controlador, es una versión que me está gustando muchísimo, que está explotando de excelente manera. Y más que nada por un estilo proactivo, porque sale a buscar esas bajas, sale de repente a utilizar un humo, no tiene miedo a pushar, a sacar una shorty, siempre como con alguna propuesta diferente ronda a ronda. Sí, un jugador inteligente con un smoker es una mantequita, porque la jugada obvia con el duelista ya la entendés, ya sabes cómo es la jugada. Pero un jugador inteligente en los humos es un misterio y es algo muy complicado de lidiar cuando lo tenés en contra. Y la verdad es que con todo lo que ha dicho Riot sobre el nuevo agente que se va a venir un par de semanas, no me da mucho miedo lo que puede llegar a pasar con un smoker que potencialmente es agresivo. Hay declaraciones por parte de los jugadores de Sentinels. Nosotros pasamos a la entrevista junto a Riot. La victoria que se da para Sentinel después de dos mapas muy, muy peleados y un tercero que ya era definitivo para esta escuadra, que clasifica a Masters Madrid. Y estoy aquí con el cerebro, con el IGL, John Curie, para que me cuente de lo que ha sido esta victoria y el recorrido tan, tan largo que ha tenido Sentinels. Mi primera pregunta para él va a ser acerca de un poco de esto, de pasar, para los que no saben, de estar en el Tier 2 ahora a Masters 1. Quiero saber los sentimientos del equipo que se veían celebrando, se veían muy felices después de la victoria. John Kitty, first of all, congratulations. The first thing I want to tell you is I think it's crazy to see you go from Tier 2 from M80 all the way to Masters Madrid now, making it to Masters 1. And we saw the team celebrating. It was a big moment for you guys. I want to know the feels of that moment. Just can't really describe it. It's just amazing. I don't know. I picked up all of my teammates. I don't know. We worked so hard for this. I really believed that we would make it, so I'm not surprised, but I'm just so excited. Dice que se siente increíble, que no hay forma de describirlo, que estaba celebrando con todos sus compañeros y que trabajaron muy, muy duro para este momento. Ahora quiero saber un poco de lo que ha sido el camino tan largo que ha tenido Sentinels jugando en la off-season, siendo técnicamente los ganadores de la off-season, pero también jugando más mapas que cualquier otro en esta fase de kickoff. ¿Cómo era para él el crecer con el kickoff de esta forma y cómo le ayudaba para una partida como la del día de hoy? Something that everybody talked about is you guys being the winners of the offseason, playing so many different tournaments and doing really good in them, and also playing so many maps in the kickoff that we got to see. How did that help you as the IGL and the team itself to build and get stronger to make it this far? Yeah, it's been very detrimental for us. I feel like every game we've played in the offseason or right now just made us a better team. And I think that's why we got here.
we definitely have the most like maps or like rounds played out of all the America's team, and I'm sure that if we didn't do all this work, we wouldn't like even qualify or get out of groups, because we like progress so much by just like grinding, and like scrims. Practice is good, but it's not the same as matches. So you will get way more value from matches. Dice que todas las partidas que jugaron, todos los mapas, los ayudaron un montón. Todo el recorrido de cada mapa iban mejorando como equipo, iban mejorando cada vez más, y que la práctica es buena, la práctica ayuda, pero nada se compara como estos partidos oficiales que los ayudaban a, y que decía que si no tenían tantas partidas que habían jugado, no estarían y no habrían llegado tan lejos como han llegado hasta ahora. Ahora me gustaría saber un poco de cuando es un equipo como NRG que veíamos el día de hoy, ellos se enfocan mucho en hacer el counter-strat, el leer el enemigo, cómo hacía él como IGL y cómo hacía el equipo, para siempre tener algo nuevo que traer, algo que los hacía más difíciles de predecir. And now, you as the IGL for today's match, we know Chet for being really good at counter-stratting, but it seems like that was never an issue for you. How was there round by round to be able to adapt and always do something different that was cutting NRG off guard? We were aware of they could anti us, and we reviewed our games and like reviewed theirs. We just changed the game plan, changed some stuff. We still did the things we were comfortable on, and even though they have anti strat on us, we have a lot of match experience over them as the five. So I think the match experience as a team made a bigger difference than the anti. Dice que sabía que el equipo de NRG les podía hacer un poco de counter, podía ver lo que estaban jugando, podía estudiarlos un poco, pero ellos también se enfocaban en estudiarlos por el otro lado, aprender. Pero lo que dice que realmente hacía la diferencia era lo que veíamos de toda la experiencia de partidas que tenían, que por más de que NRG les hicieron counter, ellos tenían toda la experiencia de partidas de off-season e incluso de los mapas que veíamos en esta fase de kickoff. Ya como humilde me he preguntado, solamente me gustaría saber cómo se siente para el día de mañana y cómo se siente de todos los equipos que van a estar clasificando Masters Madrid, si tiene alguno al que le gustaría enfrentarse. My last question, how are you feeling for tomorrow for the finals? I mean, both of you are already qualified, so it's a little bit more less pressure, but also, is there a team that you'd like to face in Masters Madrid? Very excited to play against Loud to get our revenge. They beat us early on 2-0. I think we became a better team from what we've shown against Loud. And obviously we want to win because it's 3 points, which is very important for champs. And a team I'm excited to play, I'd say PRX. We play them in Africa. And they're all nice guys. And another team I would say is Carmine. They have a very big fan base. I respect their org and the players. And I'm just excited to like play against their fans. It would be fun. Dice que para el día de mañana está muy emocionada por jugar en contra de Loud, que les ganaban en lo que veíamos de algunas partidas antes, pero siente que ahora están muchísimo mejor, que se ven más fuertes para poder ganarles esa partida. Después, para Masters Madrid, dice que le gustaría enfrentarse en contra de PaperX, que ya los veían y ya se enfrentaban en contra de ellas en ese torneo de off-season de Azteca. Y como último, también menciona a Carmen Corp, que dice que tienen muchísimos fans y que le emociona poder jugar en contra de ellos, que sería interesante. Eso es todo lo que tengo de esta entrevista. Thank you so much for the interview. Thank you. Y ahora nosotros vamos a cerrar el día de hoy. Ya tenemos la gran final entonces de lo que es este kickoff. Dos equipos clasificados, una serie al mejor de 5. Dejen arriba al equipo que creen que va a salir campeón el día de mañana. Uy, me quedé solar acá, ¿eh? A ver, defiende tu punto de vista. Creo que lo decía John Cutie en la entrevista. Loud es un equipo espectacular y creo que demostró hoy el potencial que tienen. Pero me parece que Sentinels no es el mismo Sentinels que se enfrentó a Loud en la primera fecha. Estoy de acuerdo. Yo me subí a la Loudneta desde el principio. Día uno que los vi jugar, dije, estos chicos acaban de entender todo. Así como me pareció el año pasado también que PaperX había entendido muchas cosas. Así que me subo directamente a la Loudneta y digo, confío en ellos desde el día uno. Los banco hasta el final. Igual, no me bajo del barco de Loud. Creo que también vienen trabajando bastante y, por ejemplo, el día de hoy el tema de las duplas, tanto Twist como Les fueron súper importantes. Y un Sadak que tiene muchísima lectura. Siento que va a estar muy buena la final, por supuesto. Sí. Loud en contra de Sentinels, ya último día de lo que es este BCT Américas Kickoff.
dos equipos clasificados mañana para definir lo que son tres puntos ya para ir sumando y clasificarse posteriormente al Champions. Así que es importantísimo el duelo de mañana. Sí, súper importante porque a lo largo del año van a seguir sumando puntos en todas las instancias. Y un Sentinels que dio todo contra G2, pero quizás en esa serie medio que aflojó, ¿no? Cuando ya tenía la victoria, así que me gustaría verlos mañana venir a pelear todo por esos tres puntos. Mañana por esa gran final, a ver quién es el que finalmente queda con esos tres puntos, como dicen, y a ver quién se queda con la revancha. Obviamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer. El día de mañana, nuestro último baile, nuestra última cita. Los esperamos. Hasta la próxima. Intentar llegar y lo consigue a Quick, se eleva por los aires. Yo con la voz, quien se lleva la vida de uno. Va a buscar el segundo, tiene la banda. Cuidado que sus semis son peligrosísimas. Suba Mensiva a Twiz. Twiz que tiene que retroceder. Ahí estaba la combinación perfecta. Cabo Chin. Si viene con otra eliminación, entra de uno. Llegaba porque se escondía por parte de Apple. Y consigue los segundos también, la tercera. Cerrado que el no le ayudaba. No confiaba. Quick no tenía derecha. Nació en el suelo. Buena por parte de Quick. Quick, por Dios. A utilizar sabio su importancia. Quick no quiere tomar de momento. Prácticamente un colateral. Una contra uno. 24 puntos de vida. 8 balas. Se redujo. Retrocede y quiere. Entre la naturaleza. A ver si gasta alguno. Derre que la primera se lleva. Y tercera. Bueno. Y a través del smoke. Uno. Consigue uno. Literalmente esto puede ser para el lado del lado. Lo pueden dar vuelta y lo hacen. Para intentar renegar un poco y además hacer tiempo, hacer presión, pero Sentinels sale muy avante de la tumba Divas, pero por atrás aparecía el de B, los cables trampas que se activan sobre Demon Wantens. Está en un ángulo privilegiado. Queda la última ráfaga, pero tres jugadores contenidos para el equipo de Sentinels. ¿Qué? No te la puedo creer, Tens. Tratando de proteger a sus compañeros del servidor, Demon Wantens. Pero el segundo, el Tens. Que adelantaba y cometía un grave error, puede ser. Concreta, una lechuga de match, terminada curando, mentira, bueno, no pasa nada, ¿eh? Segundo en el reloj, comenzó el execute de Energy, Ten consigue la primera, la segunda que no puede, Ethan le devuelve el favor en el medio de los humos. Dieron la vuelta de tuerca que necesitaban, quedan 30 segundos en el reloj y esta es la pistola de cambio de lado por un bar que se lleva una doble. Bueno, una y dos, se le está colando por el humo. Bien, llega la carcasa de pintura, suena paranoia para intentar hacer un poco de tiempo habilitarse, pero a ver si la va haciendo maravilla, va a llegar el defensa de la Spike, la está deposando en la cara, mientras tanto Champions, otro cambio que tenemos en este nuevo formato, en esta nueva temporada. La verdad que las narrativas están puestas por todos lados, los equipos también haciendo de las suyas. Y encima, para colmo, ¿sabes cuál es la mejor parte? Dime. Que mañana es revancha, porque Sentinel viene de perder en este mismo torneo contra Loud también. A ver, Sentinels, más que merecido. Y sobre todo por la resiliencia.